Bienvenidos sean todos al pregón de la Semana Santa del 2023 del año de nuestro Señor. Hoy soñamos de nuevo con una primavera de olores, de sonidos y contrastes. Una primavera que viene a romper cual flor alentada por la calor. Quizás sea el tiempo de espera que se va cayendo poco a poco del minutero hasta la llegada de la hora, y es ahí cuando se siente de verdad el abrazo fraterno del hermano en el interior del templo, que deja de manifiesto que es Jesús quien se presenta allí. Y es que la definición en el aspecto bíblico de hombre sabio no es otra que la de una persona ponderada, justa, limpia y sencilla de corazón. Y esas connotaciones son las que tiene nuestro amigo y pregonero Antonio Mesa Jiménez, jaenero y vinculado desde su nacimiento al cristianismo, impartiendo las consignas de Cristo en varias parroquias, como la del Salvador, Cristo Rey, o San Pedro Poveda, en la actualidad donde colabora. Antonio Mesa Jiménez es un buen cofrade, pero sobre todo un cristiano auténtico que prefiere soñar a matar sueños. Prefiere soñar en la paz que afirmar tozudamente que siempre habrá guerras. Antonio, este es tu sitio y no el mío. Acércate y ocúpalo. Estamos deseosos y preparados para escuchar tu pregunta. Nunca sentí el calor de los míos como en este momento. Nunca pude palpar vuestro cariño como en este instante. Sé que hoy estoy en el corazón de muchos amigos, aquí presentes, y en otros ausentes, en la mente de muchísimas personas a las que quiero y de las que os puedo asegurar que no olvido. Y soy feliz, tremendamente feliz. Agradecido a mi querida ciudad de Jaén, porque me dejó hace ya 50 años nacer entre sus calles, y en sus plazuelas me vio crecer y hacerme un hombre. Pero siendo cristiano, capillita y cofrade, no puedo, ni quiero, ni debo dejar de expresar que creo en los nazarenos de bulla y silencio, de túnica, cíngulo, de seda, esparto y sisal, y en esos anónimos y esforzados costaleros, y en sus largas noches de ensayo y gualá. Creo en niña de capelina, insignia en mantilla, monaguillo en acólito de incienso y cirial, y en músicos de banda y de tambor y corneta, en capataces, aguadores, celadores y capellán. Que sí, que creo en la semana más bonita del año, que nuestro Dios Padre nos quiso y pudo dar, que solo habrá algo más bello en el mundo y será estar en el cielo, en la gloria celestial. La pasión está muy cerca. Decid conmigo, a esta es, vamos al cielo con ella, he dicho. Pues bien, Antonio, muchísimas gracias por este pregón que nos has dado. Creo que el aplauso que la gente te ha brindado es el mejor signo de que creo que ha sido un auténtico maravilloso pregón. Jaén es una ciudad que se vuelca con su Semana Santa, con sus cofradías y hermandades que viven estos días con su mayor intensidad. Desde el Ayuntamiento también hemos trabajado para que nuestra Semana Santa brille más, si cabe, en esta ciudad de luz. Una Semana Santa de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas, porque, como decía nuestro pregonero de este año en una reciente entrevista, no hay mejor lugar para pasar la Semana Santa que el Jaén. Enhorabuena, Antonio. Has iniciado el pregón poniendo las bases. Has puesto las bases de tu vida, has puesto las bases de tu fe, has hecho un credo. Y eso es digno de alabar, porque lo has profesado e incluso lo has testimoniado, porque has tenido expresiones de fe y de vida muy grandes, lo que te hace presentarte no como un cristiano mediocre, sino como un cristiano valiente, y que has manifestado esa valentía a lo largo de todo el pregón. Muchísimas felicidades, Antonio, muchísimas felicidades y enhorabuena.